Sí, gracias, señor presidente. La verdad que debatir este tema es muy importante. En una coyuntura que la sociedad argentina está demandando fuertemente, que haya transparencia, que no haya impunidad, que haya información, y es relevante que lo hagamos. Es cierto que estas cámaras se han demorado mucho tiempo, pero es importante que seamos también el reflejo del pulso y del sentimiento de la sociedad, e igualmente de relevante es que el presidente de la Nación haya impulsado en forma rápida el tratamiento de este derecho fundamental, que también el trabajo intenso pero rápido en las comisiones, y que lo estemos debatiendo y discutiendo, porque es fundamental no solamente para ponernos en la línea de los que en América Latina tienen derecho de información y no ponernos a la cola y al ejemplo de los que no lo tienen, sino fundamentalmente para entender que esta herramienta es una herramienta constitutiva de la relación del ciudadano con la República. Y es muy probable que este hecho fundamental que hace a la naturaleza del derecho de acceso a la información, y por eso es un derecho humano y fundamental, y que no solamente nos obliga porque es reconocido en los pactos internacionales, porque la Constitución los recoge en su artículo 75 y esos pactos fueron aprobados por el Congreso de la Nación Argentina, sino, como decía, porque es constitutivo de la República, la información es de los ciudadanos, porque además tiene que ver con la participación, con el debate, con el control. También tiene, como se señaló aquí claramente, es una pieza en el ejercicio de la libertad de expresión, es una pieza fundamental para todas las ONG que trabajan en distintos temas, porque el derecho de acceso a la información permite que se tomen decisiones más consciente, con más información, con más transparencia, porque indudablemente los intereses corporativos, los lobbies u otros intereses que son inconfesables no actúan a la luz del día y no actúan en función de la opinión pública, sino en los márgenes y en los pliegues que le da un Estado que muchas veces no está pensado justamente para que sea transparente, para que se conozcan sus acciones, sino que está pensado al revés, como un lugar donde se oculta la información. Y recién se daban algunos ejemplos que se daban anteriormente. Por supuesto, el acceso a la información no nos resuelve que un gobierno tergiverse el INDEC, por supuesto. Que se quede tranquilo el diputado propinante, que se está tomando el tiempo para decir la verdad en la Argentina, y eso no me parece poco. Pero también quiero decir que no solamente los derechos del ciudadano requiere este tipo de Estado. Un Estado que piense en un desarrollo más inclusivo, más equitativo, donde se construya ciudadanía, exige ir terminando con las democracias delegativas y constituir otro tipo de articulaciones, otro tipo de controles, como nos enseñara Guillermo, no Guillermo Moreno precisamente, sino otro ilustre que es Guillermo O'Donnell. Pero digo, algunos que todavía duermen y tienen debajo la almohada a Ernesto Laclau probablemente no compartan esta mirada, porque nos habla de las hegemonías, nos habla de los movimientos que naturalmente van en contra de esta visión y reafirman y piensan en la democracia delegativa. Por supuesto, hoy yo diría es un medio paso, porque falta el Congreso de la Nación también aprobarlo, y ojalá que esto se pueda dar en el menor plazo. Y diría dos últimas cosas. Recordarnos que nosotros también, por propia decisión del cuerpo, si es que se demora este proyecto, podemos decidir acerca de un proyecto de resolución y resolver el derecho de acceso a la información. Y por último, me gustaría que se agregue un capítulo invitando a las provincias y a los municipios, por ejemplo, al de Formosa, para que rápidamente implementen el derecho de acceso a la información. Gracias, presidente.